La Fiscalía capturó en Ibagué a un profesor de la Universidad del Tolima señalado de acosar sexualmente a estudiantes utilizando el poder que ejercía sobre ellas para evaluarlas. Marjorie Trujillo nos amplía. La captura de este docente de la Universidad del Tolima se dio en zona rural de Ibagué, en la vivienda del hombre. Allí, la fiscalía durante el allanamiento encontró suficiente material probatorio, entre ellos videos pornográficos, tanto en memorias USB como en los computadores personales de este profesor. Por los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y acoso sexual. Estos hechos ocurrieron entre el periodo comprendido entre el año 2013 y 2019. Luego de los actos de investigación realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación y las diligencias de allanamiento y registro con el fin de obtener elementos materiales probatorios útiles para la investigación, este profesor fue cobijado con una medida de aseguramiento. La fiscalía está haciendo un llamado a otras estudiantes de la Universidad del Tolima que quizás también fueron agredidas por este hombre para que instauren las denuncias, y también hacen el llamado a estudiantes de universidades privadas y públicas si están sufriendo este tipo de acoso para poner tras las rejas a estos depredadores sexuales. En Ibagué, Marjorie Trujillo, Noticias Caracol.